Carlos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que me escuchen y que tengamos entonces nuestra primera clase virtual. ¿Cómo les ha ido? ¿Recuerdan importante entonces poder silenciar los micrófonos al entrar, de tal forma que no nos vamos pues como a interrumpir mucho? Cuando alguien tenga una pregunta, hay una opción en la plataforma de levantar la mano y yo con mucho gusto pues ya le doy la palabra. Bueno, vamos a oír los chats. Divana, buenos días Alexander, buenos días Andrea. Qué bueno que pudieran activar al menos las cámaras. Las cámaras sería rico para que pudiéramos vernos por aquí y pudiéramos como tener realmente una videoconferencia. Hola Adrián, ¿cómo estás? Maravilloso. Listo, muy bien. Juliana, buenos días, qué bueno. Veo bastante afluencia, 20 estudiantes. Vamos a hacer lo siguiente, aunque digamos que lo fundamental aquí, pues si bien es la asistencia, pues todos conocemos que por disposiciones de la universidad, pues no se toma, digamos, una asistencia real durante estos encuentros de tutorial. Entiendo que muchos de ustedes, por múltiples razones, no pueden ingresar pues a la clase. Les informo y les recuerdo que estas clases quedan grabadas y guardadas allá en el aula virtual. Hay una pestañita que dice video clases o videoconferencias o clases virtuales. Ahí van a estar pues como guardadas los videos para que ustedes los puedan ver en diferido. ¿Listo? Sin embargo, pues vale la pena recomendarles que puedan asistir en lo posible. Compañeros, Adrián, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas bien? Activa tu micrófono. Hola, Adrián, ¿me escuchas? Buen día, si yo lo escucho correcto. Ok, perfecto. Es que por aquí me están diciendo que no se escucha. Entonces, Andrea, ya tienes que activar el sonido de tu equipo para que me puedas escuchar y me puedas ver si quieres, pues obviamente ver la clase. Vale, para Andrea. Bueno, en este sentido, entonces, la clase hoy se va a desarrollar de la siguiente forma. Lo primero que vamos a ver es un poquito de la dinámica, pues precisamente de los encuentros sincrónicos. Yo pienso que pues esta situación va a ir un poquito, se va a extender un poquito, entonces muy probablemente nuestro próximo encuentro también sea de forma virtual. ¿Listo? Y segundo, de segundo, vamos a mirar cómo vamos a tomar asistencia. Es decir, les voy a mostrar cómo vamos a tomar asistencia. Les repito, es algo informativo. La universidad nos pide que les estemos informando cuántos estudiantes están asistiendo a nuestros encuentros. Entonces, en ese sentido, por eso se toma asistencia. ¿Listo? Compañeras, les pido un favor gigante. Vamos a silenciar los micrófonos, ¿vale? Para que no estemos escuchando lo que cada una de ustedes habla en el sitio donde se encuentre. Listo, y así no nos generamos pues interferencia. Ustedes mismas silencian los micrófonos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Y tercero, vamos a mirar entonces el adelanto o el desarrollo temático que tenemos de la clase de hoy. Hoy vamos a hablar concretamente de dos aspectos fundamentales, que es la cadena de abastecimiento, la red de suministros, perdón, de supply chain management. La gerencia estratégica orientada a trabajar bajo este modelo, que es el modelo de la red de suministros RS. Vamos a ver la relación que hay entre este concepto de la red de suministros y de supply chain management con la parte logística, aunque ahí no vamos a profundizar mucho. Y vamos posteriormente a retomar un elemento que es fundamental, que lo vi un poquito flojo en el desarrollo anterior de la infografía, y es en la parte de selección de proveedores y valoración de proveedores como tal. Es más, el trabajo o la actividad de aprendizaje que viene va a ser nuevamente en relación a este tema, al tema de la valoración de proveedores y la selección de los proveedores como tal. Ya posteriormente, entonces paso a explicarles detenidamente en qué consiste el trabajo o la actividad de aprendizaje que va a estar en función de esa primera entrega que ustedes hicieron, tanto del modelo Canvas, que obviamente siempre vamos a trabajar al interior de esa organización o de esa empresa ficticia que ustedes crearon como unidad de negocio, y de la infografía que ustedes entregaron bajo el proceso licitatorio. Yo les califiqué la infografía, realmente, pues, a ver qué puedo decir.
les tuve en cuenta pues como todo el trabajo que algunos equipos hicieron en términos de una elaboración bien interesante de infografías, del uso de la herramienta, pero realmente muy pocos equipos cumplieron con el objetivo que teníamos, digamos, dispuesto para este trabajo, que era el precisamente generar unas matrices de valoración de proveedores. Pero bueno, entonces por eso, digamos que este trabajo que se va a desarrollar a partir de esta clase de hoy, pues va a ser ligado a la generación de esas matrices de calificación de proveedores. ¿Listo? Aquí les voy a explicar muy bien, tanto en la presentación de la clase como en la referencia, vamos a ir a mirar concretamente la referencia. Entonces les voy a pedir el favor que en este momento nos vamos para el curso de la Paideia, ¿listo? Y en la unidad número, en la pestaña de inicio, por donde cada uno de ustedes ingresó a la videoconferencia, vamos a ingresar a la asistencia. Creo que está habilitado para que cada uno de ustedes marque automáticamente la asistencia y me quede pues como el registro a mí. Listo, entonces vamos a hacerlo. Por si hay algún problema, me lo hacen saber en este momento. Listo, entonces vayan ingresando, por favor, y me van haciendo la marcación de la asistencia. Obviamente no vayan a cerrar la videoconferencia, se pasan a otra pestaña en el navegador de internet para que les quede habilitada las dos. Y marcan la asistencia pues, que tenemos programado para el día de hoy. ¿Listo? Bueno, voy a esperar unos 3 o 4 minutos que hagan este proceso todos. Me van contando cómo van. Listo, ingresar a la Paideia. En la Paideia nos vamos a la pestaña de inicio por donde estaba el ingreso a la videoconferencia y marcamos la asistencia. Me dicen si cada uno de ustedes, en este caso, puede marcar la asistencia. Listo. Bueno, por aquí hay 3 chats. Bueno, Natalia, buenos días. Diana, gracias. Ok, Natalia me dice que sí sale. Que si se sale, no te salgas, pásate a otra pestañita de tu navegador y ya puedes hacer las acciones diferentes sin que se te cierre la plataforma. Adrián, contame, ¿ya pudiste marcar la asistencia? Ok. Bueno, Natalia. Bueno, Divana, ¿qué no te da? Contame para ver yo si lo puedo verificar por aquí. ¿No les da la opción para autorregistrarse? No, bueno. Vamos a mirar si de pronto por aquí lo puedo manipular. A ver qué sería lo que pasa. Aquí. Bueno, aquí le sale la clase de hoy. Dice sesión de clase normal. Hacen clic sobre la clase. Listo. Y miramos a ver si nos podemos. Bueno, pero veo que algunos sí han marcado ya la presencia. Marcan en la P donde dice asistencia. Listo. Bueno, veo que sí han podido hacerlo. Bueno, perfecto. Entonces me tranquilizo. Durante la asistencia va a estar abierta durante toda la sesión para que la vayan marcando. Como les digo, solamente es con el ánimo de mirar y tener como información acerca de las personas que ingresan. Listo, no se van a pasar inasistencias porque entiendo pues que hay algunas personitas que no pudieron entrar. Veo hasta el momento 28 personas en la clase. Buena asistencia, somos 30 y pico de personas. Les repito grandemente, hola Ivana, ¿cómo estás? Ivania, ¿cómo te va? ¿Me vas a colaborar? ¿Me vas a cerrar tu micrófono para que no nos generemos interferencia? Listo, muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con lo siguiente, lo que les quiero mostrar
son las notas. En este caso, cada uno de ustedes puede visualizar las notas. Las notas ya están, digamos, consolidadas hasta el momento, lo que llevamos. El primer 35, tenemos tres noticas hasta el momento, que es la creación de la unidad de negocio bajo el modelo Canvas, que fue la primera entrega. La elaboración de la propuesta de licitación, que también la segunda entrega ya está calificada. Y el control, el cuestionario de control de inventarios, que fue el cuestionario que presentaron hasta el día de ayer. Esas tres notas hasta el momento hacen parte pues del 35% inicial. Había una cuarta notica que no alcanzamos a hacer en clase, que era la calificación de ese quiz, jueguito en equipos, pero bueno, ya lo dejaremos para otra oportunidad dependiendo de la dinámica en la que se avance pues como esta situación de la pandemia y todo esto, pero bueno, ya lo dejaremos a ver qué puede pasar. Y ya en el segundo 35 tenemos programada entonces la actividad de aprendizaje de la unidad 4, es decir, la que vamos a especificar hoy concretamente y la que vamos a explicar hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que tenemos hasta el momento. Hubo muy buenas notas en el examen, a pesar de pronto de que algunos compañeros se sintieron presionados por el tiempo y por otros factores, pero hubo muy buenas notas. Hubo gente que sacó 5, les cuento, de su grupo, 4 estudiantes sacaron 5, hubo estudiantes con notas de 4.5. Obviamente hubo otros que de alguna manera pues no les fue muy bien, pero a nivel de reflexión yo quiero comentarles algo y es hacerles una humilde sugerencia, compañeros. Vean. Realmente cuando se enfrenta uno a un examen de cualquier materia vía estas plataformas y vía, digamos, virtuales o incluso hasta exámenes presenciales, uno piensa que el momento en el que va a presentar el examen es el momento en el que cuando yo abra el examen, yo apenas voy a ir a buscar dónde es que están las respuestas a ese examen y dónde es que está el tema para poder leerlo y responder. Realmente la dinámica no es esa. Yo intuyo, infiero, no estoy, digamos, aseverándolo con una certeza, pero intuyo e infiero que el tiempo que se les dio, que eran de 90 minutos, si bien yo entiendo que el examen era largo y extenso y que tenía unos puntos de hacer y de desarrollar, era el tiempo suficiente. Era el tiempo suficiente siempre y cuando ustedes tuvieran ya su tema preparado. Porque imagínense en el siguiente escenario, que ese examen no hubiera sido virtual, sino que hubiera sido en la universidad, en el puesto de trabajo, en el pupitre, en la silla de cada uno. Obviamente no hay ninguna posibilidad de sacar cuadernos, de sacar notas, sino únicamente su calculadora y ya. Entonces, en ese momento, cuando usted está en la universidad, usted, esos 90 minutos le van a ser de sobra porque se supone que ustedes ya tienen preparado el tema y porque no es el momento, como les decía, de ir a buscar dónde está el examen. Pienso que se enredaron algunos de ustedes haciendo un Excel, pero ¿para qué un Excel? Simplemente era un cálculo teniendo el modelo claro. No se recuerden que los dos primeros modelos de valoración de inventario los vimos en clase, el LIFO y el FIFO. El PES fue el que quedó pendiente y se les mandó un instructivo, pero no entiendo para qué se ponían a hacer una tabla en Excel para dar respuesta a la pregunta. O sea, eso simplemente con un cálculo de calculadora sencillo salía. Bueno, yo creo que son dinámicas y son aprendizajes que vamos a ir generando al interior del curso. Lo único que sí les digo, compañeros, es que esto todo lo que nosotros los docentes hacemos al interior de nuestros cursos, lo hacemos solo con una intención. Y la intención es que ustedes desarrollen las competencias que necesitan. Ayer hubo mensajes fuertes al interior del grupo de WhatsApp. Yo entiendo, yo no me molesto por eso. Incluso me parece válido que sea un instrumento ese grupo para que, digamos, demos nuestras opiniones. Estamos en un país con una posibilidad, gracias a Dios, de dar nuestras opiniones. Entonces, eso es válido. Sin embargo, sí pienso que es para que ustedes lo reflexionen en términos de qué es lo que estamos esperando al interior de nuestros procesos de formación, dado que nosotros los docentes buscamos eso, el desarrollo de competencias, y en algunos momentos sí presionamos porque es una de las habilidades que ustedes y que nosotros, yo también soy administrador, debemos tener como profesionales, y es la capacidad de responder
a trabajo bajo presión. Y un factor que nos prepara para eso son estos escenarios didácticos y pedagógicos de un examen que, si bien yo tengo que dar respuesta a unas preguntas, tengo que estar pendiente del tiempo. Eso es aprender a trabajar bajo presión y eso es una de las habilidades y las competencias que ustedes deben tener y deben afianzar y desarrollar como futuros profesionales del área de la salud. Entonces, bienvenidas todas las opiniones en relación a todo lo que ha acontecido en el desarrollo del curso y me gusta que participen y que expresen sus opiniones, pero también vamos a hacerlo en términos, digamos, del respeto y la tolerancia por la opinión y la diferencia del otro. Listo. Para terminar ya y cerrar este ciclo del quiz, yo personalmente quedé satisfecho con los resultados. Me parecen que hubo resultados, como les digo, muy positivos, muy buenos, que me dan cuenta de que de pronto hay estudiantes que han entendido la dinámica de trabajo de estos cursos, no solamente de compra y suministro, sino de cualquier otro curso al interior del proceso formativo en Uniminuto. Y es el de la exigencia, la disciplina, el trabajo, el sacrificio. Y que de todas formas, con todo cariño se los digo, el momento, el tiempo de solucionar el examen, no es el momento de ir a estudiar. Ese proceso se tuvo que haber hecho antes. Entonces, en ese sentido, cuando llegue el examen de la segunda unidad, del segundo 35, estoy completamente seguro que ya las dinámicas van a ser distintas porque ustedes van a estar ya, digamos, entrenados frente a lo que es el desarrollo de estos exámenes, ¿cierto? Por supuesto, será de analizar y en ese sentido, con mucho gusto, vamos a hacer, digamos, caso a las sugerencias y sus opiniones en términos del tiempo, podemos extenderlo. El examen en la universidad estaríamos hablando de que serían las 2 horas de clase, entonces igual vamos a poner los exámenes para las 2 horas, eso es totalmente válido, no le veo problema, pero también quiero que entiendan eso, que el docente no es su enemigo, el docente es una persona que está al frente del proceso de formación para exigirles al máximo. Ayer conversaba por el interno con algún estudiante, no sé de cuál de los dos grupos era, y yo le decía, vea, imagínese el entrenador de Katherine Ibargüen o de un futbolista o de cualquier atleta que cada que pase el tiempo le baje la marca, entonces que le diga a Katherine Ibargüen, ve, vos saltaste hoy 2:10, tu meta para mañana es saltar 2:5. Ay, ¿cómo así? O sea, va a saltar menos. Y al tercero ya no va a saltar 2:5, sino 1:9. O sea, no tiene sentido, ¿cierto? En la medida en que nosotros avancemos en el proceso formativo, pues las exigencias van a ser mayores. Eso tengámoslo claro y eso lo hacemos con todo el cariño en beneficio de todos ustedes. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirar entonces ya, por fin, el tema que tenemos hoy preparado. Me confirman si están visualizando la presentación. Esta presentación ya está disponible en el aula, está perfectamente, la pueden encontrar en la unidad número 4 y está tanto el video como la presentación en sí. Vamos a hablar hoy un poquito de lo que es cadena de suministro y gestión de compras. Listo, les decía yo, dos temas fundamentales al interior de un proceso, de un curso de gestión de compras. Listo. Muy bien, vamos a hablar un poquito entonces primero de lo que es eso, de lo que es la cadena de suministros como tal. La cadena de suministros simplemente nos dicen que incluye todas las acciones que están relacionadas precisamente con la adquisición de materiales, que ya lo hemos trabajado en clase, esta definición de mora la habíamos trabajado en clase, incluye pues todas esas acciones y actividades relacionadas con la adquisición de materiales, la transformación de esos materiales en bienes y productos hasta llegar al consumidor final. ¿Listo? En este caso, Mora afirmaba que esa cadena de suministro también se puede definir como un esfuerzo de la empresa, de la organización, para buscar y avanzar en el y crecer en lo que tiene relación con los procesos relacionados al diseño de productos, prestación de servicios, pero tomando la influencia y la intervención, por supuesto, de nuestra área, que es el área de la gestión de compras. En este caso, hay algo importante que quiero, no sé si alcanzan a visualizar aquí, que habla de diseño de productos, diseño de servicios. Incluso hasta allá llega lo que es la cadena de suministros, la SCM, o red de suministros, por sus siglas en inglés de
supply chain management que involucra o participa incluso en el diseño de los productos y los servicios de la organización. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera definición de lo que es supply chain management. En adelante seguiremos hablando de esa sigla SCM. Aquí vamos a ver ya, bueno, ¿y para qué o cuáles son los propósitos que se plantea esa supply chain management o esa red de suministro, cierto? Pues tiene básicamente tres grandes objetivos en términos de lo que se conoce como las 3E de la administración, es decir, efectividad, eficiencia y eficacia. Efectividad porque en las adquisiciones de procesos de transformación y entrega, pues se quiere ser efectivo. Recuerden que la efectividad va en términos del cumplimiento de los objetivos. Por tanto, generar efectividad es uno de los propósitos del supply chain management. Adicionalmente, en términos de la eficiencia, es decir, recuerden que cuando hablamos de eficiencia, hablamos básicamente del manejo óptimo de recursos. Entonces, esos propósitos de la cadena de suministros o supply chain management, en términos de la eficiencia, está precisamente en mejorar no solo la calidad en las adquisiciones de materiales, de materias primas, de insumos, sino también reduciendo costos y tiempo. Abro paréntesis en términos de algunos equipos cuando me entregan la infografía correspondiente al proceso de licitación, me estaban entregando incluso una infografía en la que se licitaba un proceso de contratación. Y ahí hay un error conceptual grave, porque es que hemos dicho que la cadena de suministros y la gestión de compras está orientada ¿a qué? A insumos o materiales, nunca a personas. Por tanto, si usted me hace un proceso licitatorio para un proceso de contratación, son dos cosas totalmente diferentes. La supply chain management, si bien contempla la eficiencia del recurso humano, no podemos estar hablando que esté, digamos, orientado a la contratación de personal. Eso es un error grande. Y de pronto ese equipo tuvo ahí su anotación en términos de la infografía que entregó. Y por último, cuando hablamos de efectividad y eficiencia, pues necesariamente tendremos que estar hablando de la eficacia. Entonces, simplemente cuando el propósito, digamos, el proceso es eficiente y efectivo, pues se genera eficacia y dicen que cimentando una firme y constante interrelación entre tres elementos fundamentales que son los proveedores, los productores y los distribuidores. Bueno, vamos a mirar un poquito el chat, suspendamos aquí, miremos un poquito el chat. Bueno, muy bien, los micrófonos. No tenemos la nota de la propuesta de licitación. Bueno, si hay alguno que faltó por esa notica, estaré revisando porque yo creo que ya la había calificado. Entonces, verificamos entonces lo de la notica. No se preocupen. ¿Listo? Bueno, listo. Perfecto. Sigamos entonces aquí. Vamos a ver ahorita, además de los propósitos de la cadena de suministros, de red de suministros, básicamente vamos a mirar entonces a continuación lo que tiene que ver con los objetivos de la gestión de la cadena de la red de suministros o supply chain management. Y los objetivos están en términos de lo que busca, qué es lo que busca, cómo lo busca y para qué lo busca. ¿Qué busca la gestión de cadena de suministro o supply chain management? Busca que el consumo que ha venido en creciendo, como dicen los músicos, en creciendo, exige entonces que todas las organizaciones y las empresas tengan y se caractericen por un liderazgo no solamente productivo, sino también comercial. O sea, las empresas tienen que liderar, las empresas tienen que ser eficientes en el manejo de los recursos y obviamente orientados a eso, a la producción y a la parte comercial. Recuerden que en el modelo Canvas, cuando ustedes hicieron el modelo de negocio inicial, les preguntaban básicamente eso, ¿cuáles eran primero que todo su propuesta de valor y posteriormente cómo iban a llevar esa propuesta de valor a la práctica y cuáles eran sus estrategias comerciales en términos de la segmentación, en términos de la comunicación con clientes, en términos de la distribución y los canales de distribución como tal? Entonces ahí vemos la importancia que tiene dentro de la parte productiva y comercial la gestión de una cadena de suministros. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo busca obtener una gestión de la cadena de suministros? Pues obviamente todas las empresas
actualmente deben competir, ¿listo? Deben competir en la prestación de ese servicio y en la obtención del valor que se propusieron. Entonces, para competir, las empresas tienen que crear unas redes o unas, digamos, unas estructuras que lo vamos a ver ahorita como las mallas estratégicas entre esos elementos que conforman la cadena de suministros, es decir, los productores, los proveedores, el cliente final, incluso los distribuidores, si tengo canales de distribución externos, porque eso simplemente, esa cadena o esa estructura es la que permite que tengamos una gestión basada en la cadena de suministros, en el supply chain management. Esto hace que obviamente se generen alianzas estratégicas o asociaciones que garanticen a la empresa o que le puedan garantizar a la empresa como el control en todo ese eslabón y esa cadena que se está llevando para desde la compra de los insumos y materiales, la producción y la entrega al consumidor final. ¿Y para qué busca la empresa hacer una gestión basada en el supply chain management? Pues para continuar formando parte del mundo competitivo, porque ustedes saben que la competencia en este momento, las condiciones de globalización exigen de las empresas mucho. Hablábamos por ahí en alguna clase de cómo las empresas estaban en Colombia lamentablemente fracasando a tal punto que con informes de Compecámaras decía que al finalizar el primer año, únicamente de 10 empresas creadas habían menos de 5, imagínense. Entonces esta gestión de la cadena de suministros hace posible que las empresas tengan unos porcentajes de permanencia mucho mayor. Muy bien. Seguido vamos a mirar entonces dentro también de lo que son los objetivos de la gestión del supply chain management, dos elementos importantes. El primero es que el supply chain management hace un manejo eficiente en términos de la continuidad que le permite a la empresa haciendo parte del mundo competitivo, lo que hablábamos ahorita. Las empresas deben asumir unos retos de transformación de materiales primas, generando nuevas posibilidades dentro de la conformación de una cadena de suministros eficiente. Ya el cliente externo, recuerden que tenemos mucho poder y tenemos la opción de elegir en dónde nos podemos quedar, y en tal punto, pues esa gestión de la supply chain management debe proporcionar esas posibilidades de que la empresa sea eficiente. Además, aquí algo importante, permite a las empresas una planeación de los tiempos, de los movimientos, de todo lo que incluye un marco sólido en términos de la planeación de tiempos y movimientos, como son, por ejemplo, los que mencionan aquí, el almacenamiento, la producción, el control de costos, el cumplimiento de pedidos, la administración de inventarios. Recuerden que todos estos elementos incluso ya lo hemos mencionado en clase. El almacenamiento, pues ya inclusive hablamos del concepto de almacén en clase. La producción hasta allá va a los objetivos de la cadena de la supply chain management. El control de los costos, fundamental. Ahorita vamos a profundizar un poquito aquí. El cumplimiento en pedidos. Imagínense una empresa que no tenga la capacidad de cumplir un pedido. No solamente de pedidos de productos como tal, sino también de servicios. Ustedes que tienen sus empresas de servicios, de asesorías, pues que ustedes les hagan una solicitud de asesoría y usted no alcance a cumplir o no pueda cumplir, pues sería catastrófico. Muy bien. Esos son los objetivos básicos de la cadena de suministros. Ahora hablemos de cuándo o por qué más bien la cadena de suministros proporciona información importante. ¿Cuáles son los beneficios que para la empresa le proporciona una correcta gestión en la cadena de suministros? Obviamente son muchos. Yo aquí en la diapositiva menciono unos cuantos, entre los que es facilitar la operación de la empresa como tal, es uno de los objetivos o de los beneficios que trae la gestión de cadena de suministro. La coordinación y control de las acciones de esa misma cadena de suministro están coordinadas, están controladas al interior de todo el proceso de cadena de suministro. Establece una red logística. Este tema de logística es un tema que el texto desarrolla un poquito. Yo aquí en la diapositiva no entro a desarrollar este tema porque realmente no es muy del resorte de nosotros como administradores, es más bien para un perfil muy específico, precisamente lo que llaman los logísticos, y en ese sentido pues no lo desarrollo, pero igual es al interior de la cadena de suministros se establecen redes de logística,
ahorita vamos a mirar un poquito lo que es la logística, previene errores, disminuye costos de almacenamiento. Ya en clase hemos visto mucho cuáles son esos costos de almacenamiento, y cuando yo hago una correcta gestión de la cadena de suministros, de supply chain management, pues estoy teniendo la posibilidad de bajar esos costos de almacenamiento, que son bastante onerosos, y volver una cadena mucho más eficiente. Hay un incremento en la excelencia, en la prestación del servicio, que en última instancia es lo que todas las empresas buscan, que el cliente externo identifique a nuestra empresa como una empresa de excelencia, en términos no solamente del producto, del servicio, sino del cumplimiento de muchos otros requisitos que están por detrás, como tiempos, como costos, como precios, como todos los elementos. Muy bien, entonces, las empresas que estratégicamente consolidan esos procedimientos dentro del modelo de la cadena de suministros eficientes, de supply chain management, pueden obtener beneficios que contribuyen no solamente a su crecimiento, miren, a su crecimiento, sino también a su sostenimiento en un medio competitivo. Muy bien, vamos a ver ahorita que dentro del concepto de supply chain management hay unos factores que van a conformar su gestión. Son dos factores. Por un lado está, el chequeo de la existencia de lo que llaman los autores como los requisitos básicos, que están en verde aquí. Y por otro, la caracterización de tenencias de elementos fundamentales, que son las que están en rojito. Vamos a desarrollarlas un poquito. Esos factores son dos, los factores que conforman la gestión de una cadena de suministros eficiente o supply chain management. La primera habla de los chequeos de la existencia de los cuatro requisitos básicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos básicos? Son los indicadores mínimos que deben medir para establecer una plataforma que soporte la cadena de suministros eficiente. Ahorita vamos a ver cuáles son esos cuatro indicadores mínimos. Y por otro lado, la caracterización, es decir, que la empresa analice si cumple o no, si tiene o no, esos requisitos básicos, es decir, si los tengo, si los poseo, que me van a permitir una eficiencia en la gestión de la cadena de suministros. Ahorita vamos a ver cuáles son. Te repito, estamos hablando de los factores que conforman la gestión de la cadena de suministros. El primero es el chequeo de la existencia de cuatro requisitos. O sea, existen cuatro requisitos, ya los vamos a ver. Y el segundo es, bueno, yo como empresa me puedo o me voy a ir a establecer si tengo o no tengo esos requisitos. Muy bien. Veo que se ha salido gente de la videoconferencia. Espero que no esté muy aburrida, ¿no? Empezamos 31 y van 28. No se salgan, porque ahorita vamos a explicar unos temas que están específicamente ligados con el entregable que vamos a desarrollar. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver cuáles son esos cuatro requisitos básicos. Lo que yo les hablo ahorita, de los cuatro requisitos básicos. ¿Cuáles son los cuatro requisitos que yo como empresa debo revisar para poder establecer o llevar a cabo la praxis de una administración de cadena eficiente de suministros? El primero se llama calidad, el segundo se llama costos, el tercero se llama tiempo y el cuarto se llama servicio. Listo, vamos a ver qué quiere decir eso de calidad. La calidad dice, tanto en los materiales adquiridos como en la transformación de los mismos, en los tiempos y condiciones de entrega y en la perspectiva de la calidad total. Obviamente, yo para tener un manejo eficiente de mi cadena de suministros, entonces tengo que ver si tengo unos estándares mínimos de calidad. ¿En qué? En eso. En mis materias primas, en mis compras, en mis condiciones de producción, en mis condiciones y procedimientos de entrega. ¿Listo? Muy bien. Segundo aspecto de requisito básico. El aspecto de costos. Fundamental. Yo como empresa debo identificar si tengo posibilidad o tengo un manejo, digámoslo así mejor, un manejo eficiente de los costos. Porque cuando yo puedo manejar eficientemente los costos, doy cuenta de unos procesos, digamos, eficientes, efectivos, eficaces. Y obviamente esto me permitirá tener una plataforma que me permita ser competitivo en el mercado. Segundo, tiempo. Imagínense la importancia que tiene que yo como empresa tenga la oportunidad, no, la facilidad y la posibilidad más bien de tener o de cumplir con los tiempos establecidos, por ejemplo, para entregas que me hagan los clientes. Sería catastrófico que yo como empresa no pueda cumplir con unos tiempos que son previamente establecidos. ¿Listo? Y el servicio, pues, antes era un plus,
que las empresas tuviesen un buen servicio, ahora ya no es un plus, ahora ya es una necesidad básica. Las empresas que no tengan un buen servicio, pues obviamente están condenadas al fracaso, porque nosotros como clientes vamos a tener la opción de elegir otros productos, otros servicios, otras empresas. Esos son los cuatro requisitos básicos que debe tener la empresa. Ahora, cuando ya la empresa hace ese chequeo, viene, bueno, caractericemos si nosotros como empresa los tenemos o no. Y para poder caracterizar e identificar esos, digamos, si yo los tengo o no los tengo, entonces se hacen o se tienen cuatro elementos básicos. El primero es a partir de la infraestructura organizacional, es decir, yo como empresa tengo la posibilidad de reestructurar áreas funcionales y de identificar cómo estas áreas funcionales integran y coordinan a través del trabajo en un solo equipo. Esa es mi primera caracterización, que yo como empresa tenga una infraestructura organizacional que permita soportar esas cuatro características básicas. Debo tener unos elementos tecnológicos. La tecnología no es solamente para usarla, sino para tenerla, perdón, sino también para usarla, para integrarla a la cadena de valor. Un ejemplo práctico, nosotros en nuestros celulares tenemos un montón de herramientas que nunca las usamos. Y está en nuestro celular. Lamentablemente no las articulamos a la generación de la cadena de valor para nosotros. Y sería bueno, así pasa con las empresas igual. Las empresas muchas veces tienen un montón de herramientas tecnológicas, pero no las usan. Esto se hace indispensable cuando yo voy a gestionar una cadena de valor. Muy bien, confianza en el recurso humano. La empresa tiene que confiar en su personal. Mira la importancia de tener pues buenos elementos, pero no estoy diciendo con eso que el proceso de compras o de adquisición de materiales e insumos sea un proceso de contratación. Y por último, fundamental, las alianzas estratégicas, que pues, básicamente son las que permiten que nosotros nos concentremos en los que somos buenos para hacer y deleguemos para lo que no somos buenos. Eso pasa en las empresas mucho, muchachos. Por lo general, las empresas piensan que son capaces de hacer de todo y realmente no. Realmente hay empresas que tienen fortalezas en algunas cosas y debilidades en otras. Igual que nosotros como personas tenemos esa situación. Es como dice el dicho, yo no sé hacer empanadas, pero sé quién las hace muy ricas. Entonces, yo para comerme una buena empanada no tengo que hacerla, simplemente voy donde la persona que la haga bien. Y lo mismo pasa en las empresas. Entonces, esas alianzas estratégicas fundamentales para poder desarrollar un montón de actividades y tareas que no es, que la, para las cuales la empresa no está capacitada. Entonces, estas son las cuatro características de la segunda fase de caracterización: la infraestructura organizacional, la tecnología, la confianza en el recurso humano y las alianzas estratégicas. Muy bien, ya vamos terminando con este papel, con este primer, perdón, tema, que era el supply chain management. Aquí es donde yo les hablo del el papel que tiene la logística, el área de logística, en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. De todas maneras, les decía, no es un resorte de nuestro curso, no es el resorte de nuestro curso la parte de logística, pero básicamente conozcamos la logística o cadena de suministro. Esa también, en las cadenas de suministro, es también un factor fundamental, ya que la logística afecta a diferentes tipos de procesos, no solamente el comercial, el de producción, sino también el de aprovisionamiento. Supone una gestión integrada de flujos de materias e información y persigue como objetivo, oiga, ¿qué persigue la logística? Persigue como objetivo la optimización de los procesos en términos del servicio y del costo. Si fuéramos a definir, profe, ¿qué es logística? Realmente ni los teóricos, ni los ingenieros industriales se han puesto de acuerdo en definir lo que es la logística. Pero podemos decir, algunos nos dicen que es el arte de manejar la orquesta. Entonces, la logística es como toda esa plataforma que permite que todos estos procesos que menciono aquí, el comercial, el de producción, el de aprovisionamiento, el de materiales, ser orientados a optimizar en términos del servicio y del costo. Esa es la logística y obviamente tiene un papel fundamental dentro del proceso de supply chain management. Muy bien, ya para seguir con el segundo tema, hablemos entonces ahora sí. Dentro de esa cadena de suministros, desde esa gestión eficiente de la cadena de suministros,
Hay algo fundamental y es el tema de los proveedores. Y cómo yo desde el área de compra y suministros hago un correcto relacionamiento con esos proveedores. ¿Listo? Bueno, vamos a suspender un momentico, miremos el chat de pronto por aquí. Bueno, de nuevo, Dani, debes verificar ya con tu equipo, dado que el audio pues está funcionando normalmente. Muy bien, no he podido con la asistencia. Bueno, no te preocupes, si no pudiste con la asistencia, déjalo ya, eso no es lo importante, participa ya de la videoconferencia. Bueno, si tienen problemas con el internet, está fluctuante, se les sale, yo he estado de verdad identificando unas fallitas en la red, no te preocupes, ingresa cada vez que te caigas y por último, sabes que la videoconferencia queda grabada. Muy bien, listo. Sigamos ahora entonces con los proveedores. Hablemos un poquito de lo que son los proveedores y qué y cuál es como la posibilidad o la pertinencia que tiene el estudio de los proveedores al interior de una cadena de abastecimiento eficiente o supply chain management. ¿Qué son los proveedores? Bueno, ya habíamos mencionado este tema en clases anteriores. Los proveedores forman parte fundamental de esos procesos de aprovisionamiento. Son los responsables de cumplir con las políticas y los procedimientos del área de compras, porque son los que nos proveen los materiales, insumos, materias primas, que nos van a permitir a nosotros como empresa pues, cumplir con todo un proceso productivo y una prestación de un servicio o entrega de bienes, ¿cierto? Se convierten los proveedores en una fuente fundamental de información. Imagínense, ¿se acuerdan cuando yo les decía? Muchas veces el proveedor es el que me dice, vea, usted está produciendo camisetas deportivas para deportistas de alto rendimiento y tenemos una nueva fibra que nos llegó de Europa y que facilita que el deportista tenga una menor transpiración, por decir algo. Entonces nosotros como empresa, ay sí, vea, este proveedor nos está trayendo un nuevo material, una nueva propuesta y en ese sentido, mire la importancia que tiene que ellos se conviertan en fuentes de información acerca de lo que pasa en el mercado, de sus nuevas oportunidades, de que de alguna manera articulemos nosotros la organización productora con un mercado consumidor, con el mercado de afuera, con lo que están queriendo. Esto es, pues, los proveedores son considerados como socios de negocios. No solamente son a los que les compramos materias primas, sino socios. Esto, repito, en el marco de un supply chain management, o sea, de una gestión eficiente de la cadena de suministros. Habrán empresas que consideren que los proveedores simplemente son aquellos elementos que están orientados a traernos la materia prima y punto. No, en el marco de la gestión eficiente de cadena de suministros, son considerados como socios, que es una cosa diferente. Es fundamental entonces entender qué es un proveedor y cuál es la importancia de ese proveedor en el marco de nuestra producción o prestación del servicio bajo los estándares de la calidad y tanto en la producción como en la distribución como tal. Bueno, los proveedores, ya esta definición incluso literal la habíamos trabajado en clase, son denominados fuentes de abastecimiento, pueden ser personas naturales o jurídicas, eso dependiendo pues de ciertas políticas que se establecen en esos procesos licitatorios, yo puedo establecer como empresa que yo no quiero contratar con personas naturales, solamente personas jurídicas, eso es una política. Creo que Uniminuto incluso tiene esa política. Uniminuto no contrata, no hace pedidos a personas naturales, sino tiene que ser empresas jurídicamente constituidas, legalmente constituidas. ¿Listo? ¿Qué abastecen esos proveedores? Vea, pueden abastecer materias primas, insumos o suministros. Por ninguna parte dice personal, ¿cierto? Porque ya yo puedo tener un outsourcing con otra empresa que me haga los procesos de contratación, perfecto. Pero en ningún momento esa empresa me está proveyendo personas. Me está proveyendo un qué? Un suministro de un proceso de contratación. Ojo con esto, no personas. Entonces, yo no puedo hablar de procesos licitatorios para contratar personas. Muy bien, las empresas obviamente deben adquirir bienes que satisfagan sus necesidades, tanto las productivas como las comerciales, le suministran elementos requeridos con los estándares de calidad dentro de unos tiempos pues, programados. Eso es un proveedor. Pero vamos a mirar un poquito, ya más allá de lo que es un proveedor, es
¿Cuáles son como las injerencias o las, digamos, relaciones directas que tiene entonces el proveedor con esa gestión eficiente de la cadena de suministros, con el supply chain management? Primero, el proveedor es el responsable de los procesos de suministros. O sea, es el que me lleva y me provee a mi materia prima. Imagínense lo fundamental en este sentido. Es decir, suministran bienes y servicios en forma de materia prima, suministros o materiales para mí como empresa. Ellos obviamente tienen a cargo, digamos, el manejo de estándares de calidad de las materias primas. Si yo como empresa hago una contratación con un proveedor, pues ya él será el encargado de garantizarme a mí que esas materias primas que me está entregando son materias primas que cumplen con las características de calidad, con los tiempos de entrega bajo los parámetros establecidos. Pero obviamente sobre ellos va a recaer esa estándar de calidad. Y por último dicen que influyen en la permanencia de mi negocio. O sea, ese proveedor que yo tengo por allá por fuera influye en la permanencia mía. ¿Por qué? Porque cuando se presentan inconvenientes en las entregas, no se cumplen con parámetros de calidad, pues obviamente a mí como organización me genera unos cuellos de botella grandísimos en términos de la imposibilidad de producir, de la imposibilidad de cumplir con tiempos establecidos, y obviamente eso recae directamente sobre lo que es la permanencia de mi negocio comunitario. Bueno, ¿cuáles son los tipos de almacenamiento que podemos existir? Pues básicamente, de abastecimiento, perdón, discúlpenme. Pues básicamente son tres. Yo puedo, me pueden proveer insumos, ¿listo? Me pueden proveer servicios, tanto de ingeniería como consultoría. Aquí es donde insisto. Por ejemplo, la empresa de outsourcing que me presta a mí servicios de contratación es un proveedor. La empresa, no el personal, la empresa, ¿listo? ¿Qué me está proveyendo a mí esa empresa? Me está proveyendo una actividad de consultoría, ¿cierto? Es en este sentido. Y también puedo tener proveedores de servicios generales. Es decir, yo puedo tener proveedores de insumos, materiales, materias primas, de servicios de ingeniería y consultoría o de servicios generales. Dicen que, algunos teóricos dicen que esta clasificación, pues aunque es válida, es muy, digamos, corta, muy incipiente, porque deja de lado, pues, otros tipos de abastecimiento, pero bueno, no vamos a considerar, es una anotación que hace la autora del texto guía, pero pues no nos vamos a quedar ahí discutiendo eso. Bueno, aquí empezamos ya con esto, que es lo que ustedes van a dimensionar dentro del trabajo de ese proceso licitatorio que entregaron. ¿En qué consiste clasificar unos proveedores? Pues obviamente si yo quiero contratar con un proveedor, pues yo primero tengo que hacer un proceso que me permita elegir digamos, cuál es el mejor proveedor que se ajuste a mi necesidad. Y eso tiene un proceso, se llama el proceso de clasificación de proveedores. Y tiene unas fases, son cuatro fases que las ven ustedes en esta diapositiva. La primera fase es una fase de registro en la que se elaboran y analizan de forma general esos proveedores que se me presentaron a esa licitación. Luego, con base en ese registro y en esa ficha general de la acreditación que yo hice en la fase 1, de la capacidad jurídica, de materiales, económicos, financieros, de esos posibles proveedores, pues yo vengo en la fase 2 aquí y empiezo a clasificarlos, es decir, a valorarlos, a darles un puntaje. Y ese puntaje lo establezco con el ánimo, pues, de poder medir en qué, no medir en qué medida, porque se quedaría, medir en qué grado esos proveedores que se presentaron a mi fase de licitación, pues cumplen con lo que yo les establecí como requisitos para que se conviertan en mis proveedores. Es decir, es una evaluación del sistema de gestión del proveedor. ¿Listo? Yo evalúo el sistema de gestión del proveedor en esa segunda fase que es de calificación. Ya en la tercera fase, que es una fase de cualificación, yo como empresa analizo el proceso a través de la información suministrada, tanto por el proveedor en la fase de registro como de forma complementaria. Es decir, yo voy a buscar otra información aparte de la que me entrega el proveedor.
por ejemplo, certificaciones en normas ISO. Ustedes que están en el área de la salud y específicamente en la SST tendrán que verificar que esos proveedores cumplan con unos estándares mínimos en términos de la legislación colombiana en seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Esto. Y por último viene una calificación, una ubicación final, y es que se hace con base en los análisis de forma integral del análisis del proceso, de la valoración y del análisis o de la elaboración de la ficha general de información. Aquí ya se hace un análisis con base en los puntajes arrojados en las fases anteriores para yo poder elegir cuál es ese proveedor que me convenga más. Luego de haber elegido todos esos proveedores que yo tenga, viene una fase fundamental para la empresa y es la fase de registro de los proveedores. ¿A qué se refiere la fase de registro de los proveedores? Se refiere a que la organización tenga o genere, digamos, una información, un cuadro de información, un consolidado de información sobre cada uno de los proveedores. Esto es fundamental. ¿Qué podrá tener esa ERP, que es el registro de proveedores? Podrá tener los datos generales de la organización con la cual yo quiero contratar, cuáles son sus actividades, cuál es el código de clasificación industrial internacional, el CIU, los datos técnicos, las referencias comerciales, la información financiera, pues todos los elementos que de alguna manera me van a permitir a mí tener información sobre ese proveedor. Bueno, cuando la empresa está gestionando alrededor en el marco de lo que es una gestión eficiente de cadena de suministro, repito, supply chain management, la relación con los proveedores es fundamental para garantizar la competitividad, para garantizar la permanencia de esos proveedores en la organización. Se requiere pues que mi empresa o las empresas implementen políticas, estrategias con estándares de producción eficiente. Y esto obviamente requiere que haya un relacionamiento con los proveedores. Vamos a mirar entonces de ese relacionamiento con proveedores, digamos, cuáles son básicamente los elementos fundamentales que nosotros hemos de considerar, cuáles son esos factores de relación con proveedores que van a reflejar el éxito o el fracaso, o van a permitir que el productor pueda ser competitivo, que se acerque al mercado, que de alguna manera tenga esos estándares altos de calidad. Y aquí vamos a hablar de cuatro aspectos importantes, que es la relación productores-proveedores, la malla estratégica, es un concepto fundamental, seguramente en el examen ahora uno hará una pregunta de esta, productores y consumidores y productor como ente competitivo. ¿Listo? Esos son los cuatro factores que se deben tener en cuenta en la relación con proveedores. Vamos a ver lo que les decía. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Cuáles son esos factores? Entonces, miremoslo aquí, los tres primeros. Esos factores son al consumidor final de sus productos, es decir, al mercado real, está orientado a esos factores. No solamente también al consumidor, sino al mercado potencial. Es decir, ese proveedor, repito, debe estar en esta tónica. O sea, debe tener la gestión de sus precios orientados a quiénes, al consumidor de sus productos, no a otros factores, o sea, a un mercado real, pero también a un mercado potencial a través de posibles consumidores y a nuevas tendencias. Esto se hace con base en nuestras estrategias de marketing muy usadas, que son la investigación de mercados. Entonces, ese proveedor debe tener estos tres perfiles, digámoslo así, estos tres elementos. Miremos ahora lo que les decía ahorita, que es la malla estratégica, que sería ese cuarto factor que nos quedó faltando. Y la malla estratégica, pues simplemente es ese conjunto, es esa interacción estratégica de todos los componentes de la cadena de suministro. Yo como empresa debo orientar mis procesos a gestionarlos a través de lo que son las mallas estratégicas. ¿Por qué? Porque facilitan los procesos de comunicación. Se vuelven más fluidos en términos de los procesos de adquisición de materia prima, de compras de suministros, de producción, de distribución, de diseño de nuevos productos. Es decir, dentro del modelo de la malla estratégica se presenta no solo el intercambio económico, sino también el intercambio de información sobre procesos eficientes, manejo de tiempos, estándares de calidad y, obviamente, preferencias del consumidor. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los criterios que ustedes van a tener en cuenta como empresa para seleccionar un proveedor?
La respuesta sería, no hay unos criterios únicos. Eso depende de muchas cosas, depende de procesos, de lo que, del tipo de empresa, depende de sus necesidades, depende de sus clientes. Usted como empresa, ¿cómo va a seleccionar sus proveedores a partir de lo que quieren sus clientes, de las tendencias, de lo que quiere el consumidor? En fin, de un montón de aspectos. Sin embargo, la bibliografía Manen menciona algunos criterios que ustedes van a tener en cuenta en sus procesos de selección de compra, ¿cierto? Algunos, no todos. Digamos que están aquí enmarcados en una gran paleta de opciones. Vamos a hablar de la calidad y cantidad de acuerdo a especificaciones solicitadas que el proveedor te pueda o te pueda cumplir con tus requerimientos de calidad y cantidad. Fundamental, si él dice, vea, yo sí tengo un producto excelente, ¿cuántas unidades necesita? Y usted le dice, necesito 2 millones de unidades de componentes electrónicos. Y yo digo, ah, no, yo no soy capaz, yo te puedo proveer 500 mil, simplemente un producto que no me sirve. Listo. Chicas, vamos a bajarle a los micrófonos, para la persona que está por allá viendo televisión, me colabora con el micrófono, sí, para que no nos interrumpamos. Listo. Bueno, otro criterio que yo voy a tener en cuenta para seleccionar mi proveedor es la estabilidad financiera que tenga ese proveedor, fundamental, porque si yo hago un contrato de materia prima, de requisición de materia prima, y ese proveedor no tiene el músculo financiero para cumplirme, pues obviamente yo me voy a quedar. Compañeros, me colaboran por favor con el micrófono, no sé quién lo tenga abierto, o bájele al televisor. Será. Profe, Joana lo tiene habilitado. Bueno, gracias Joana. Gracias compañera. Le dicen a Joana por favor que le baje al televisor. Gracias, mi amables. Bueno, vamos a repetir aquí entonces esta. Digamos en estabilidad financiera. Esa posibilidad de que la empresa tenga un músculo financiero, tenga posibilidad financiera para cumplirme con mis pedidos, fundamental. Que ese proveedor tenga credibilidad en el mercado, eso es un factor fundamental. Aunque usted me dirá, bueno, profe, pues en ocasiones vamos a darle la oportunidad, perdón, a empresas nuevas que estén surgiendo y que me van a proveer determinado material porque me ofrece a mí una ventaja en términos del precio. Pues ya son evaluaciones que usted hace, por eso los criterios están ahí, pero son criterios que, pues, pueden variar y pueden variar su valoración. Lugar de entrega, fundamental, dónde me entrega mi empresa, si es una importación, me la deja en puerto, me la trae hasta Medellín, o me la deja en Cartagena, Buenaventura, listo. Por último, los precios. Los precios son fundamentales, que sean precios competitivos, que me permitan a mí competir, es un factor fundamental, y la oportunidad del cumplimiento de productos solicitados. Esos son algunos de los factores para seleccionar proveedores que habla Menan en la bibliografía. Listo, como les digo, no serán únicos, habrán otros, aspectos. Listo. Pereiro establece unos factores que permitirán, también poder hacer esa selección de proveedores. Son 5 factores. El primero es el de determinar con rigor los requisitos de los productos a comprar. Esto ya es para nosotros como empresa, que quede claro. Es decir, Pereiro habla Menan habla de los factores que yo como empresa tengo para seleccionar afuera los proveedores. Pero Pereiro habla de los aspectos que yo como empresa debo tener claros para poder iniciar un proceso de selección de proveedores. Y él dice, vea, lo primero es que usted determine qué es lo que quiere. Factor 1. Factor 2, que seleccione los proveedores con los procedimientos que hay atrás. ¿En qué? En función de todos los factores que hemos visto. Factor 3, que establezcamos unos requisitos. ¿Cuáles van a ser los requisitos que yo como empresa voy a establecer para seleccionar mis proveedores? Mira, aquí está. Yo los selecciono, nadie más. El factor 4 es, bueno, ¿cómo voy a hacer una actividad de evaluación continua de esos proveedores? Porque yo no me puedo casar con un proveedor para siempre. Yo voy a ir evaluando su capacidad de responderme. Y por último, simplemente que la empresa pueda garantizar el trabajo con el mejor proveedor. Aquí no hay que pesar, que no sé qué. No. El mejor. ¿Cuál es el que me brinda las mejores condiciones de todos los proveedores? ¿Listo? Ya entrando un poquito, hay algunos criterios generales de selección de proveedores.
Ustedes mirarán cuáles quieren y cuáles pueden, digamos, usar o utilizar. Aquí hay repetidos, incluso se repite con base en los que habíamos hablado en términos de calidad, experiencia, tecnología, capacidad de respuesta, fortaleza, capacidad de tiempo de respuesta, condiciones de negociación, normativa, calidad y experiencia, disponibilidad de instalaciones, trayectoria en el medio, precios, imagen de sus productos, formas de pago, conocimiento del área del producto. Todos estos son posibles factores para que yo establezca como criterios de selección. ¿En qué forma? Ya ustedes mirarán. ¿Listo? Y dependiendo de su negocio y de la importancia que ustedes le vean, digamos, a los procesos. Ya para terminar, hablamos de unas áreas de acción para la selección de proveedores. Áreas de acción. Hay un área de calidad, obviamente, es fundamental para mí que mi proveedor cumpla con las especificaciones de calidad exigidas. Hay unas áreas diferentes a las de calidad, como el área administrativa, pues que ese proveedor tenga unos procesos de normatividad y selección, una actitud gerencial, un modelo de comunicación, que tenga experiencia, proyección a largo plazo, disponibilidad. Dentro del área financiera estaremos hablando de fluidez financiera y fortaleza financiera. Dentro del área tecnológica, el uso de tecnologías de punta. Esto me va, por ejemplo, al éxito. El éxito exige, para que usted se convierta en proveedor, que usted tenga una plataforma tecnológica en línea y que le permita, a través de elementos de los códigos internacionales, establecer las cantidades de pedido. Si usted no tiene eso, no puede participar y no puede licitar y no puede convertirse en un proveedor del éxito. Eso es fundamental. Y hay algunas cadenas también que están implementando. Además de las vistas anteriormente, los tiempos de respuesta. Y por último, el área de precios como tal. Bueno, son 7, el área de precios. Y la séptima, estaríamos hablando de el área de movimientos, es decir, el establecimiento del stock base puede cubrirme con esos requerimientos en términos del tamaño del pedido que yo le estoy haciendo y de la especificación de inventarios como tal. Muy bien, compañeros, esta era pues como la presentación. Como les digo, es un resumen, un esbozo, un pincelazo de lo que ustedes deben hacer de lectura en los capítulos 5 y 6. Repito, 5 y 6. ¿Listo? En este caso, ustedes deberán entonces ir al texto y terminar con la lectura y afianzar un poquito esos conceptos. Esta presentación está, como les digo, en el aula virtual ya. Y vamos a proceder en este momento, como ya, a seguir con la explicación de los temas de las actividades a desarrollar. Muy bien, antes de eso, ¿tienen algunas preguntas? Con base en el tema, con base en lo que acabamos de ver, ¿tienen alguna inquietud? Ivana, ¿tienes alguna una pregunta? Adrián, Ivania, ¿no? ¿Todo claro? Bueno, ¿alguien más en el chat? Bueno, les dije ya, Luzdar, y no te preocupes por la asistencia. Si no pudimos, pues ya no importa. Era simplemente un ejercicio que íbamos a hacer. Algunos sí lo hicieron, otros no pudieron. No hay problema. Eso simplemente es como de carácter informativo. Ok, muy bien. Gracias, Mónica. Todo muy claro, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahorita a explicarles en qué consiste. Hay dos actividades para esta unidad. Una actividad que es en equipo, en los mismos equipos en los que hemos venido trabajando, y otra actividad que se va a desarrollar de forma individual. La segunda actividad es un jueguito, ahorita les explico en qué consiste y a partir de cuándo va a estar habilitado. Listo, entonces de nuevo permítanme, ingresamos a nuestra aula. Ops, perdón, aquí les compartí algo que no. Aquí. Listo, perfecto. Entonces, de nuevo, nos vamos a nuestra unidad 4, ¿cierto? En la unidad 4, pues está todo lo que tiene que ver con el proceso de supply chain management, cuáles fueran las competencias, analizar los aspectos relacionados con la cadena de valor extendida, el trabajo en equipo, pues va a ser el que les voy a comentar a continuación. Aquí está el material de estudio, el video, pues yo sé que ustedes corren rápido, sí, pero tenemos oportunidad de ir pausándolo para que veamos pues como los contenidos que hay, el texto, pues, tranquilamente podemos ir pausándolo y visualizándolo, podemos hacer agrandar la pantalla y ver todo lo que vamos a ver de una manera un poco más rápida
y más sencilla. Sin embargo, aquí abajito está la presentación. ¿Listo? Muy bien. ¿En qué consiste la actividad? La actividad de aprendizaje de la unidad número 4. Primero, repito, se desarrollan los grupos de trabajo que hemos venido, en los cuales hemos venido trabajando. Consta de unos pasos. Primer paso, todos van a hacer la lectura de estos dos capítulos. Y aquí vale la pena también aclarar algo, y es cuando hay una lectura propuesta, el objetivo de esta lectura no es que el profesor les haga preguntas en los exámenes sobre esas, sobre esa lectura. El objetivo es que usted aprenda. Si usted está pagándole un minuto, es para que le genere un espacio de aprendizaje, no para que el profesor le diga, leas este párrafito que de ahí le voy a hacer una pregunta en el examen. Eso que quede claro. Es muy probable que en el examen no todos los temas que hay en el texto se alcancen a evaluar, por múltiples razones, por factor tiempo, por factor de tamaño del examen, por factor de importancia y caracterización y jerarquización de los conceptos, por muchos. Sin embargo, pues la idea con las lecturas es generar un aprendizaje, que creo que eso es lo que a usted le interesa, porque si no le interesa a usted, como estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, aprender, pues yo pienso que es una cuestión para que lo reflexiones y lo revises, listo. Pero las lecturas son de carácter obligatorio, ¿vale? Porque de ahí es donde se obtienen los conceptos, el aprendizaje, las competencias. Muy bien. Sin embargo, para tranquilidad de ustedes, casi que la mayoría de los conceptos de esos capítulos 5 y 6 están en la presentación, es decir, están aquí. Hay algunos que no incluí. No quiere decir que los que no incluí en la presentación entonces no vayan a ser susceptibles de ser evaluados, no estoy diciendo eso, pero sí que simplemente ustedes deban hacer las lecturas. Muy bien, ese trabajo, esa primera parte es individual, obviamente vamos a leer, tengan un cuaderno, hagan sus resúmenes, el texto es muy amigable, no son dos capítulos que sean tan extensos que yo no pueda cubrirlos en uno o dos días, en fin, esa es la recomendación. Muy bien. Después de hacer esa lectura y en los equipos conformados, cada equipo va a crear o va a elaborar una animación. Ya, profe, ¿y qué es eso? ¿Usted por qué se le metió aquí una animación? Vea, ¿por qué estamos haciendo todos estos trabajos con la ayuda de la web 2.0? Por muchas razones. La de hechas y la fundamental es la UNESCO, el proyecto Tuning para Latinoamérica, la OCDE, entre otras organizaciones, han determinado que nosotros como profesionales, además de las competencias específicas del área de conocimiento, en este caso, seguridad y salud en el trabajo, debemos tener otras competencias que son igualmente importantes. Por ejemplo, la competencia comunicacional. Es decir, nosotros como profesionales tenemos que saber hablar, comunicarnos tanto de forma escrita, oral. Listo, fundamental. Segunda, vamos a tener que tener habilidades investigativas. Ustedes incluso en un curso maravilloso de investigación de accidentes de trabajo, que es un curso donde desarrollan las habilidades para que usted se convierta en un inspector gadget y pueda establecer todo lo que tiene que ver con un accidente de trabajo. Pero adicionalmente hay otra, y esa es la que yo le estoy apuntando, y es las competencias de tipo tecnológico. Nosotros como profesionales tenemos que aprender a articular herramientas de tecnología y tecnologías de información y comunicación a nuestros procesos de administración. En ese modelo Canvas que me entregaron, hubo unos equipos que me hicieron unas propuestas maravillosas. Había uno que decía que iba a implementar unos cursos de capacitación a través de realidad aumentada. Y yo digo, uff, ¿qué es eso tan bacano? Imagínense poder articular esas herramientas de tecnología a los procesos administrativos y a la toma de decisiones gerenciales. Entonces, ese es el objetivo, de que nosotros poco a poco vamos desarrollando ciertas habilidades tecnológicas. En el trabajo anterior desarrollamos una habilidad a través de una infografía, de manejar una plataforma, de compartir una URL, yo los veía preguntando. Eso es lo que requiere un proceso de aprendizaje. Muy bien, ¿en qué herramientas, compañeritos, vamos a tener la opción de desarrollar esa tarea? En cualquiera de las dos que hay aquí, cualquiera de las dos, no otra, por el momento solo estas dos. Pero es que yo conozco otra, maravilloso, luego nos la mostras, pero en este caso es alguna de estas dos herramientas. Se llaman
Esta se llama, la primera que estoy señalando, emails, perdón, Genially, y esta se llama emails. Probablemente ya muchos de ustedes hayan hecho un recorrido por las herramientas, las conozcan. Los que no, aquí están los tutoriales. Vean, elija la que a usted mejor le parezca, la que le guste y todo aquello. Muy bien. Después de haber elegido la herramienta, después de haber hecho la lectura de estos dos capítulos, entonces viene, ¿qué va a llevar la animación? Primero, vamos a exponer los principales conceptos que se desarrollaron en estos dos capítulos, perdón, aquí, en estos dos capítulos. O sea, es una exposición sencilla a través de la ayuda de esa animación de los conceptos fundamentales. Una pregunta, disculpe. Claro. ¿Cómo se llama ¿cuál es el título de los libros de los, donde están los capítulos que usted pone? De estos dos capítulos, ¿te refieres a estos dos? El título del libro de donde están los capítulos. Ah, bueno, esto, ya enseguida, si quieres, te los muestro. Estos dos capítulos del texto 5, capítulo 5 y texto 6 del texto de gerencia de compras. Que está este texto, recuerda que está aquí, en la pestaña de inicio, y está aquí, mira, este texto, de este texto es donde vamos a leer los dos capítulos, el 5 y el 6. Que repito, ya adelantamos grandemente hoy con esta presentación y esta clase. Listo, bueno. Una oportunidad de volver ya para un momento. Ok, no te preocupes, listo, muy bien. Ahora, en esta animación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a desarrollar esos conceptos, los conceptos fundamentales, lo que usted crea que le parece fundamental de esos dos capítulos. Usted me dirá, profe, ¿y qué tiempo va a tener esa animación? Hacer una animación no es, digamos, en términos del tiempo que uno le dedique, muy sencillo, porque tiene que precisamente dedicarle tiempito a generarla. Entonces yo pienso que las animaciones para este caso podemos estar hablando de unos 3, 4 minutos, 5 minutos a lo sumo, y alcanzarías a tener todos esos conceptos, ¿vale? No vamos a los extremos. Hay animaciones, me entregan una animación de 50 segundos, pues ahí obviamente la profundidad académica y el desarrollo de los temas pues no va a ser muy extenso, ¿cierto? Por otro lado, en esta presentación, además de exponer esos temas, vas a proponer una matriz de valoración que ustedes como equipo van a usar para la escogencia de sus proveedores, que ustedes van a recibir cuando presenten esa infografía del proceso de licitación. Porque cuando ustedes publican su licitación, ¿qué hacen? Los proveedores interesados van y se presentan donde ustedes y les entregan una información. Entonces ya viene el segundo paso, y es bueno, después de que yo tenga todos esos proponentes aquí en mi mesa, ¿cuál voy a elegir? Y eso lo hago con base en una matriz de valoración, que fue lo que vimos aquí y que está en el texto. ¿Listo? Muy bien. Luego de haber hecho eso, entonces ya ustedes finalizan su presentación animada con alguna de las dos herramientas, alguna de esas dos. Pero la matriz de animación va en la matriz de animación. Sí, ahí va la matriz. Igual, ambas opciones tienen la posibilidad de que usted le adjunte una imagen. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer como equipo es definamos la matriz, establezcámosla. Listo, en un Excel, en un cuadro de Word, no sé, los criterios, los puntajes que ustedes le van a dar a cada proveedor. Y eso ya luego lo puede montar como una imagen en su presentación. Pueden existir varias matrices, ustedes ya mirarán y hacen un trabajo pues bien interesante. Muy bien, una vez finalizada su presentación, como siempre, no se admiten archivos. No me vaya a descargar, eso permite descargar un PDF, no necesito que me envíes el PDF, yo quiero ver la animación y tus compañeros quieren ver porque esto luego se va a publicar en el grupo. Entonces me vas a compartir la URL, solamente la URL. Importante, compañero, ¿verdad? Afortunadamente no he tenido como mucha dificultad con eso. En otros grupos sí se me presentó aquí, qué bueno que no, pero les hago la aclaración. Por favor, antes de compartir la URL, el equipo deberá verificar que esa URL sí lo lleve a uno a la presentación, a la animación. Hagan el ensayo con un tío, con un sobrino, con el hijo, con la esposa, yo no sé, pero cojan la URL, péguenla, mándenle el correo, mándesela al WhatsApp, mándesela donde quiera, para que esa persona le diga, ¡ay, sí, yo la pude ver!
Porque si usted me envía una URL y esa URL no me permite ninguna visualización, pues obviamente yo no tendré cómo calificar y van a obtener una notica pues no muy buena, como se imaginará. Entonces, para que por favor verifiquen eso antes de enviármela. ¿Listo? ¿Hasta cuándo está habilitado esto? Hasta el domingo 19 de abril. Es decir, muchachos, hoy estamos a 28, tenemos 20 días para hacer este trabajo, yo creo que más que suficiente. Solamente les recomiendo no dejemos las cosas para último día, de tal forma que podamos reunirnos, ustedes se reúnan virtualmente también y hagan pues sus trabajitos bien interesantes. Listo, esa es la primera actividad de la semana. Es un entregable, apunta al desarrollo pues de las competencias que se planean en nuestro curso. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta, compañeritos? Muy bien, maravilloso. Voy a mirar el chat, a ver si por aquí en el chat hay un nuevo chat. Dice, profe, los textos están ¿en dónde? En la plataforma La Paideia. Recuerden que en las dos, cualquiera de los dos, estos textos que se establecen como referencias básicas aquí, de gerencia de compras y de administración de compras, están en las dos plataformas. Puedes ir a cualquiera, ¿listo? Bueno, cuando uno quiere buenas empanadas, busca quien las haga mejor. Bueno, Andrés, sí, efectivamente, lo que yo estaba diciendo ahorita. Muy bien, gracias, hombre. Bueno, listo. Viene la segunda actividad. La segunda actividad consiste en una herramienta, es muy interesante, de la Moodle, que se llama cuestionario de control de aprendizaje. Muchas veces, digamos, el objetivo de un cuestionario, yo sé que aparentemente es el de simplemente asignar una nota y que me define a mí como docente saber si un estudiante pasa o no pasa. Eso es, pues, obviamente, ya, digamos que no hace parte del objetivo básico de lo que es el espíritu de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en este sentido, deben existir otros tipos de herramientas. Por ejemplo, esta herramienta es un cuestionario. Un cuestionario que tiene unas características muy diferentes a los cuestionarios que hemos visto anteriormente. Primera característica importante, este cuestionario tiene intentos ilimitados. O sea, tú te puedes meter y hacer los intentos y hacer y hacer y hacer y hacer hasta que te canses. Segundo, digamos que permite que tú vayas identificando temas en los que te sientes con fortalezas y otros temas en los que te sientes con debilidades. De tal forma que cuando llegue el momento de evaluar, porque es un requisito que establece tanto la universidad como el medio, cuando llegue ese momento de evaluar, pues obviamente estaríamos mirando entonces que eso sirvió como preparación, ¿cierto? Bueno, esta herramienta se llama QuizVentor. Dice la definición, es un módulo de actividad que carga preguntas de cuestionarios y las respuestas vienen bajando como naves espaciales. El estudiante tiene que dispararle a cada respuesta correcta. ¿Para qué sirve esto? Para promover el aprendizaje en lugar de la evaluación, de la valoración. Los estudiantes tendrán infinitos intentos con retroalimentación inmediata y la actividad estará disponible solo desde las 0 horas del sábado hasta las 23 horas del domingo. Listo, aquí ya hay un cuestionario cargado porque yo quiero mostrarle la dinámica, pero este no es el cuestionario, únicamente podrán ingresar desde el sábado y el domingo. ¿Cómo voy a valorar eso? El juego les da unos puntajes. Usted cuántas veces ingrese va a obtener puntajes diferentes dependiendo de si las preguntas fueron buenas o malas. A mí me llega ese reporte. Cuando yo ya cierre el juego, a mí me llega un reporte con el puntaje máximo suyo. Esa va a ser su nota, el puntaje máximo. O sea que es una oportunidad para que, por un lado, aprendamos, juguemos, nos distraigamos y por otro, pues mejoremos y levantamos ese promedio de notas. Miren la dinámica, repito, solo hasta el sábado. No todavía, todavía no está. Vamos a ingresar y este es el QuizVentor. Si quieren, le colocan sonido y colocan pantalla completa. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo iniciamos a jugar? Pulsamos con la barra espaciadora. ¿Les observen? Ah, bueno, hay algo importante aquí. Aquí está el sonido, ¿sí? Perfecto. Entonces, pantalla completa. Entonces, observen que yo simplemente, aquí está la pregunta. ¿Cuál es el
me fue la pregunta, me puse, vamos a ver la otra. Su punto de vista es cero. Entonces yo me puedo mover con esta. Listo, yo me muevo con esta. Vamos a ver. Perfecto. Dice, la pregunta, este es emparejamiento. Entonces yo me empiezo a mover y empiezo a disparar y a formar, en este caso, el emparejamiento de las preguntas que me están planteando. Listo. Viene la otra. ¿Cuál es el valor que por el que se retiran 200? Este es del quiz que pasó. Pero bueno, yo, la pregunta sería, yo digo que es 1538. Me paro y ahí paro. 538. Existen varias clasificaciones de los sistemas de inventario. Bueno, entonces, supongo que la respuesta correcta, no me puedo dejar pegar de las respuestas incorrectas. Me equivoqué. Bueno, ahí volvemos a empezar. Es decir, este es el jueguito. Las preguntitas van a ir bajando, no van a haber preguntas de emparejamiento, solamente preguntas de selección múltiple con única respuesta, y usted vaya viendo la pregunta y tiene que dispararle a la pregunta, a la respuesta correcta, antes de que las preguntas le disparen a usted. Pues es un juego, espero que al menos se diviertan un poquito ahí jugando con esta actividad. Y al final, pues obviamente las participaciones van a generar una notica, pero usted, repito, tiene intentos ilimitados. ¡Listo! Compañeros, no sé si tengan alguna pregunta en este caso. De nuevo, Ivania, ¿tienes preguntas? Bueno. Yo tengo una duda. Bien, cuéntame, ¿quién habla? Claudia Andrea González. ¿Las preguntas van a ser de esas lecturas que vamos a hacer? ¿De la del jueguito? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, solamente de la lectura. Buena pregunta, gracias. No va a tener preguntas de otra manera. Pero repito, es un juego. Es un juego y tú puedes hacerlo, porque te van a salir preguntas diferentes cada momento. Entonces vas a tener la oportunidad de aprender y de practicar. Igual por eso hay una notita, una valoración, pues, que se te asignará en el curso. ¿Listo? Profe, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Tatiana Quintero, profe. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Okay. Profe, bueno, respecto al juego, a mí me parece pues como interesante. ¿Eso se puede adaptar a cualquier empresa? Ay, Tatiana, ahí sí me corchaste. Pues mira, esta es una herramienta que está en la Moodle. Entonces, es más, te cuento, esta plataforma Moodle que yo tengo, donde tenemos alojado la PyDay, es una plataforma gratuita. Tú en cualquier... te metes a internet y descargas y te vinculas y creas tu plataforma. Entonces puedes crear este escenario. O sea, estas aulas que yo tengo aquí, donde todos ustedes están, donde estamos de rayón, eso es gratuito, eso no vale nada. Simplemente es ir y abrir la plataforma y abrir el curso y gestionarlo. O sea, que en teoría sí. Obviamente requiere de bastante cacharreo y de aprender muchos detallitos del manejo, pero sí, totalmente. Se puede, tú puedes manejar y lo puedes implementar de forma gratuita. Esto es gratis. Yo no pago un peso por esta plataforma. ¿Listo? Profe, usted me regala el link del Moodle por WhatsApp. Sí, claro. Ahorita tú me escribes y te lo coloco. Vale. Entonces ya ahí está, cacharreas. Y si necesitas algún tipo de ayuda, con mucho gusto, en lo que yo te pueda colaborar, Tatiana. Bueno, de ellos. Bueno. Listo, profe. Gracias. Bueno, compañeros, bueno, yo creo que ya son las 8:25 porque vamos a desayunar. Mero, ustedes tienen clase ahorita a las 10 también. Yo pienso que hubo una muy buena participación, estuvieron 28 estudiantes, algunos momentos 31, entiendo lo de la inestabilidad del internet, no hay ningún problema, compañeros, es algo que yo entiendo. Esta videoconferencia, yo creo que ya más tarde, por la tarde, va a estar colgada en el aula, porque este video pues queda grabadito, pero se demora en descargar y luego yo lo subo a YouTube y lo publico. Entonces se demora un poquito, pero lo pueden observar posteriormente. ¿Listo? Mucho ánimo, compañeros, vean, mucho ánimo. Ustedes no saben lo... Yo ya pasé por mi época universitaria hace muchos años, como pueden darse en cuenta, pero todavía soy estudiante, no saben, estoy haciendo un doctorado en este momento. Pero créanme que uno, cuando terminan los procesos formativos, uno siempre agradece aquellos docentes que le pusieron las cosas difíciles a uno. A esos docentes que de pronto le hicieron las cosas fáciles a uno, realmente uno dice, muy querido, muy buena persona, pero me hubiera gustado que...
Yo, lamentablemente, es mi modo de ofrecer mi servicio de docente, en Uniminuto y en todas las instituciones de trabajo, y es ofrecer un servicio de calidad, pero con mucha exigencia. Yo sé que yo soy muy, muy exigente. Y lo hago con todo el cariño. No vayan a creer que yo soy el enemigo de ustedes. Lo hago con todo el cariño, solamente con un objetivo, y es el que ustedes siempre, siempre, cuando termine un curso, desarrollan y afianzan nuevas competencias, se hagan mejores personas, se hagan mejores profesionales, tengan un conocimiento que pueden aplicar, tengan una competencia que nos puede servir para mejorar este mundo, la sociedad, Colombia, nuestro país, nuestra ciudad. Ese es el objetivo de esto. No piensen que es una mala intención, es que el profe nos gusta, le gusta que nosotros perdamos y que repitamos, no, eso no tiene sentido. Ojalá todos pudiéramos terminar este curso con un 5, y yo sé que puede ser porque todo depende de una buena actitud, de una posibilidad, de una apertura de nosotros como individuos, de ponernos en manos del trabajo, de la disciplina. Como les digo, yo escuché mensajes duros ayer, hubo uno que a mí me impactó y me hirió y me dolió mucho, y fue cuando dijeron algo así de la imagen que tienen los estudiantes de Uniminuto en el medio. Yo no quisiera que eso sea cierto, yo no quisiera en ningún momento que alguna empresa, alguna organización diga, no, como viene un estudiante de Uniminuto, yo no lo voy a contratar, eso no debe ser. Espero que no sea, y con todo el cariño les voy a pedir que trabajemos juntos, porque eso nunca sea así, porque no podría ser así, no podría, es decir, nuestra institución de calidad, nuestros proyectos son de calidad, nuestros estudiantes son de calidad, nuestros docentes son de calidad, entonces no tiene razón de ser que en el medio, digamos, se manejen esos temas de que en el medio los egresados de Uniminuto tienen mala fama. A mí eso me dolió bastante, pero sé que no es así, y sé que tenemos todas las herramientas para que no lo sea. Entonces, mi invitación, compañeros, sigamos luchando, sigamos trabajando con mucha decisión, con mucho ahínco, con mucha responsabilidad, y verán que no solamente en esta materia, sino en todas, ustedes van a aprender, van a ser mejores personas, mejores profesionales, y vamos a salir a un medio competitivo que nos está pidiendo mucho. Y ustedes ya la mayoría trabaja. Adrián, yo sé que ya tiene experiencia específica, yo creo que Ivana también, y saben cómo es la dinámica de exigencia que hay en las organizaciones, y Ivania también lo sabe. Entonces, es mi invitación, compañeros, con todo el cariño, con todo el respeto, pero con mucha exigencia. Trabajos de calidad, actividades de calidad, lectura y muchos sacrificios. Entonces, un abrazo para todos, nos vemos entonces. No sé cuándo es el próximo encuentro. Yo estuve preguntándole a Sly si en este escenario entonces nos veríamos el Sábado Santo. Yo no creo, ¿cierto? No creo que eso sea así. Pero bueno, nos estamos confirmando vía WhatsApp para cuando hacemos el próximo encuentro. Un abracito para todos, chicos. Dios los bendiga y cuídense mucho.